This meeting is being recorded. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este segundo día del Programa Regional de Capacitación de América Latina y el Caribe 2022, del tema de aspectos claves para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Entiendo que vamos ya conectándonos poco a poco. Hemos comenzado de manera puntual porque tenemos una agenda bastante jugosa que les voy a ir presentando después. Por favor, es importante, como tenemos gente de todo el mundo, tenemos interpretación simultánea disponible, tanto para español e inglés. Entonces, dependiendo del idioma, por favor, tienen abajo, como muestra la minilla, un botón con el mundo para que ustedes seleccionen el idioma de preferencia. Es súper importante, por favor, que para evitar que se superpongan los, digamos, la traducción con el audio original, que silencien el audio original para que no tengan esa molestia en el audio. Por favor, es súper importante, si existe algún problema en la traducción, inmediatamente nos comuniquen al chat y solucionar para que no se pierdan nada del contenido que nos van a estar presentando las personas del día de hoy. Dicho esto, me presento yo, soy Adrián Ortega, trabajo para la iniciativa TUMI de GIZ. El día de hoy, con gusto, estoy moderando esta sesión del entrenamiento y recordarles y también agradecer mucho que este programa de capacitación es una realidad gracias al esfuerzo que está haciendo de manera conjunta el proyecto Solutions Plus y el JEF7, que son iniciativas que buscan promover y acelerar la adopción de una movilidad eléctrica. De la misma manera, dada la importancia de este entrenamiento, también existen otras organizaciones que están colaborando y apoyando en este entrenamiento, tanto el caso de nosotros como TUMI, pero también otras organizaciones como el proyecto Descarbonizando los Transportes en Economías Emergentes. También está la iniciativa CEBRA de ICCT, de IC40, y también la Asociación Sustentar y también la Universidad Tecnológica de Pereira. Así es que también agradecimientos a estas organizaciones que son parte del apoyo en este importante entrenamiento y esfuerzo que está realizando Solutions Plus con el JEF7. Bueno, el día de hoy estamos en la unidad 2, en el segundo día de este módulo, y vamos a enfocarnos en un elemento súper importante que estamos abordando esta semana en buses eléctricos. Y el día de hoy vamos a estar en la parte de la planificación operativa de buses eléctricos. Espero que sea una agenda que sea de su interés y sobre todo de que sirva para ustedes como ciudades, operadores, que tenemos un mix de personas que están siendo parte de este entrenamiento. También agradecerles que esta unidad número 2 del día de hoy está siendo desarrollada gracias al esfuerzo y coordinación de la UITP, que está liderando, digamos, todo el contenido y las ponencias que tenemos el día de hoy. Antes de pasar a presentar la agenda, es súper importante decirles que a lo largo de las presentaciones que hagan los y las invitadas, les pedimos que cualquier duda, pregunta que tengan, escribirles al chat. Es importante poner a quién va enfocada la pregunta y, si es posible, ustedes también se presenten quién hace la pregunta, ¿sí? Recordarles que todo el contenido, todas las presentaciones que se van a abordar el día de hoy, así como las grabaciones, van a ser compartidas con ustedes al final del módulo. Así es que las ponencias del día de hoy, como ven, como dije, son súper atractivas y jugosas. Vamos a comenzar primero con Aida Abdullah, sobre de UTP con elementos claves para el éxito de la operación de buses eléctricos. Vamos a dar después el micrófono a Manel Rivera, también de UTP, para que nos hable el diseño de redes de buses eléctricos. Después vamos a ir a una suerte de presentaciones de casos de estudio que van a ser también muy interesantes y creo que son muy importantes que ustedes ya escuchen desde la mano de las personas que están ya haciendo la implementación y la operación de buses en diferentes latitudes de Latinoamérica.
ya les daré también paso a ellos para que, y a ellas para que hagan su presentación y después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Es que tenemos un desafío bastante grande porque tenemos una variedad de invitadas e invitados y el tiempo también es limitado. Así es que vamos a comenzar con las ponencias. La primera que nos acompaña es Aida Abdullah. Ella es gerente senior de proyectos en el UTP, que nos va a presentar el tema de elementos clave para el éxito de la operación de buses eléctricos. Así es que, Aida, por favor, te paso el micrófono. Te recuerdo que tienes 10 minutos. Te voy a recordar cuando tengas un par de minutos de presentación. Así es que el micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Adrián. También de mi parte, bienvenidos a todos los participantes en este programa de capacitación. Espero que la agenda que tenemos preparada pues les sea de su agrado. Y yo les voy a presentar una pequeña introducción. No les va a sorprender seguramente nada de lo que escuchen. Es parte de las reflexiones y los pensamientos que ya seguramente han tenido ustedes cuando empezaron a considerar cómo desplegar flotas limpias y en este caso en el día de hoy cómo vamos a conversar sobre el despliegue de flotas de buses de baterías. Mi nombre es Aida Abdullah, soy gerente senior de proyecto en la unidad de bus en la UTP. La UTP es la Asociación Internacional de Transporte Público y básicamente pues, nuestro objetivo es trabajar para promover el transporte sostenible en nuestras ciudades. Discúlpame que te interrumpa, no sé si estás presentando una PPT, no logramos verla, la estás compartiendo, por favor. No todavía. Discúlpame. ¿Ahora? No te preocupes. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Fenomenal, vale. Perdona. Ahora sí, cierto. Vale, entonces, continuamos. Simplemente estaba en la... Ahora. Recordándoles, la UTP es la Asociación Internacional de Transporte Público y nuestro objetivo es promover la sostenibilidad del transporte en las ciudades, pues con el objetivo final, ¿no?, de mejorar la calidad de vida y el bienestar económico. Somos pues una asociación de más de 1.800 miembros de aproximadamente 100 países diferentes y tenemos oficinas regionales en distintas regiones del mundo. Lo que hacemos de forma concreta, pues como ya les comentaba, abogamos por el transporte público, pues dialogando, conversando con pues los gestores de decisión, organizaciones internacionales, pero también creamos conocimiento, tenemos muchos proyectos en marcha, uno de ellos es Solutions Plus, en el cual pues cooperamos con los socios de proyecto que ya les ha presentado Adrián, además para poder generar el conocimiento necesario para apoyar y promover la transferencia de experiencias en el sector, sobre todo en el sector de bus, ¿no? Es el tema que tratamos en la unidad de bus. Por supuestísimo, también pues, generar networking a través de las distintas actividades, pero sobre todo con la intención de poder pues, intercambiar y generar transferencia de experiencias, como les he contado. Vale, empezamos ahora con una pregunta que, como decía al principio, ya se han hecho todos ustedes. ¿Qué significa, ¿no?, para las ciudades el empezar a considerar la electrificación de las flotas de autobuses? Pues bueno, en primer lugar, obviamente estamos hablando de un impacto medioambiental positivo también en la salud de los ciudadanos, porque estamos mejorando la calidad del aire, ¿no?, sobre todo si estamos desplegando flotas de emisiones cero, con lo cual estamos proporcionando soluciones a pues, los desafíos, ¿no?, los retos medioambientales que ahora mismo comparten la mayoría de las ciudades, si no todas, a nivel global. También estamos hablando de que el mejorar el sistema de bus urbano a través de la introducción de tecnologías limpias
nos ayuda a mejorar la imagen del autobús a través de, pues, por ejemplo, acciones como el poder redefinir la estrategia de movilidad de la ciudad específicamente para poder mostrar una estrategia completa, holística, ¿no? Del transporte público, que está más reforzada y sobre todo que tiene una mayor acogida pues por parte de los ciudadanos, no solo, pero obviamente también de nuestros pasajeros, ¿no? Hoy en día, hablando de lo que es la crisis energética, sobre todo que se está sufriendo en Europa, pero que tiene impactos a nivel global, somos muy conscientes de que lo que es la transición energética ahora mismo nos está exigiendo unos compromisos muy altos, ¿no? A nivel de apoyo y desarrollo de lo que son las estrategias de movilidad que estamos debatiendo. Entonces, además de los beneficios para la sociedad, tenemos también beneficios en el lado de lo que son los empleados, ¿no? El introducir autobuses eléctricos obviamente mejora las condiciones de trabajo de los conductores por el uso, pues, de una tecnología, ¿no? que no emite humos y que produce menos vibraciones, por ejemplo. Si continuamos con lo que son los beneficios a lo que es la imagen de nuestras ciudades, podemos obviamente al introducir estas tecnologías limpias, pues mejorar en sí la totalidad de la imagen del bus urbano, porque estamos introduciendo tecnologías más innovadoras, se incrementa el confort, obviamente no solo para los conductores, como les comentaba, sino también para los pasajeros. Es decir, estamos mejorando lo que es la experiencia del usuario en su día a día, ¿no? Al elegir el bus como medio de transporte. Y a la vez esperamos que esto sea también una oportunidad para volver a ganar y recuperar, mejor dicho, los pasajeros en lo que es el modo bus, justo ahora después del periodo, ¿no? de la pandemia, en el cual, pues bien, lo habrán visto y lo habrán sufrido, por desgracia también, pues los valores, ¿no? de el número de pasajeros que hemos tenido a lo largo de este periodo ha sido muchísimo más reducido, ¿no? que los valores pre-pandemia. A la vez, y para terminar con esta parte, pues es otra oportunidad, ¿no? La introducción de buses limpios y buses de baterías es una oportunidad para reforzar la cooperación con el sector del autobús, bien, por ejemplo, pues con actividades dedicadas, ¿no? directamente a lo que es la optimización de la red de las líneas, también para poder reconsiderar el diseño del vehículo, también las paradas de bus. Y también, pues, para dar nuevas soluciones, ¿no? a lo que es la interface entre el autobús y el ecosistema urbano, llamémoslo así. Aquí les añado este link, es un documento bastante innovador en este aspecto, es el Design Charter para buses eléctricos, para sistemas innovadores de buses eléctricos. Les recomiendo que den un vistazo, trata este tema en más profundidad. ¿Cuáles son los factores clave, ¿no? para la operación, ¿no? de flotas eléctricas? Pues bueno, en principio, esto lo han escuchado muchas veces, estamos pasando de un enfoque que consideraba simplemente el vehículo, cuando hablábamos de tecnologías convencionales, como es el diésel, a la licitación de un sistema completo. Es decir, aquí hablamos, cuando estamos mirando buses de baterías, estamos hablando de licitaciones que tienen en cuenta los vehículos, la infraestructura de recarga y una nueva forma de operar. A la vez, necesitamos tener muy claro cuál es nuestro TCO, nuestro Total Cost of Ownership. Si bien es cierto que la inversión inicial en cuanto a vehículos, infraestructuras, las mejoras que necesitamos llevar a cabo en los depots, al igual que la energía, la electricidad que debemos proveer, pueden tener un coste más elevado, es cierto que los gastos de operación, pues lo que es el precio de la electricidad, del mantenimiento de los vehículos, al igual que la parte
que viene mejorada por las nuevas capacidades de los equipos de mantenimiento, es menor. Otro factor muy importante, y mi compañera Mernas les explicará un poquito más en su presentación, pues la estandarización y la interoperabilidad de la recarga de vehículos. En este caso estamos hablando de recarga que puede ser, ya la tecnología nos lo permite, podemos cargar a alta potencia de forma rápida hasta 600 kilovatios, ¿no? Esto obviamente hay que tener en cuenta cuáles son los impactos en la vida de la batería y en la estabilidad de la red, ¿no? Para esto, la cooperación con los compañeros de las compañías eléctricas, pues es esencial en nuestros ejercicios de renovación de flota. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues hablamos de lo que es smart charging y pues formas inteligentes, ¿no?, de almacenar energía. Esto nos va a permitir no solo ahorros potenciales, ¿no?, en nuestra factura eléctrica al final de mes. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser posibles de decidir qué tipo, cuándo y cómo queremos recargar, y esto es posible pues gracias a la inteligencia, ¿no?, que nos permite la digitalización de determinadas actividades necesarias para la operación de flota. Aquí estoy segura que nuestro compañero de Logios, Camilo, también les va a proporcionar mucha más información. Si pasamos directamente pues eso, a la inteligencia de IT, de herramientas de IT, pues tendremos capacidad para optimizar la operación de flota, como les comentaba, y asegurar que la integración con la infraestructura de recarga no solo está hecha de la forma más eficiente, sino la forma que necesita el operador en concreto. ¿Vale? Hablamos pues de herramientas para telediagnosis, para organizar... Discúlpame que te interrumpe, te queda un minutito, por favor. ¿Un minutito? Pues sí que lo hemos hecho bien. Voy a ir muy rapidita. Os voy a terminar simplemente esta diapositiva y pasamos a la siguiente ya para finalizar. Vale, hablábamos de las diferentes herramientas de IT. Les invito a que echen un vistazo y, como les decía, mis compañeros les van a complementar en las presentaciones posteriores. Muy importante, la cooperación entre todos los actores involucrados, no solo para poder identificar las opciones mejores, sino para poder intercambiar experiencias y asegurar transferencia de conocimiento con ciudades, ¿no?, con ciudades y sistemas compañeros. De cara al futuro, ¿qué es lo que tenemos como retos? Pues, por supuestísimo, el acceso a la red eléctrica. Ya Manel les comentaba ayer, a los que participaron en la sesión de ayer, conceptos para la segunda vida, ¿no?, útil de las baterías y cuáles son las oportunidades que nos brinda la recarga y las soluciones de recarga actuales y los buses de baterías en sistemas de BRT. Esto está desarrollado igualmente por mis compañeros, especialmente Manel les va a hablar de esto, así que voy a ir rápidamente, no por todas, Adrián, simplemente pues comentarles dos o tres que son las más importantes de estas recomendaciones. Es decir, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que deberíamos tener en mente cuando abordamos un ejercicio de renovación de flota con buses de baterías? Pues lo primero, que esté bien sostenida por la estrategia de movilidad de nuestra ciudad. Ya hemos comentado la necesidad de involucrar de forma temprana a todos los actores en estas conversaciones. Por supuestísimo, identificar cuáles son los espacios más apropiados para poder desarrollar recarga de oportunidad durante la operación, la estandarización y la interoperabilidad igualmente. Este punto creo que es importante, es decir, es muy recomendable que la ciudad sea capaz de orientar a lo que son los proveedores de infraestructuras de recarga, pero también a los operadores de buses, de cuáles son, ¿no?, las referencias que hay que tener en cuenta cuando se trata de integrar lo que son el visual de la ciudad con el nuevo sistema.
Y de esta última transparencia, y con esto termino, me gustaría señalarles lo primero, la necesidad de conocer muy bien las regulaciones locales para poder evitar retrasos en cuanto a permisos y puntos de conexión. Esto a la vez, a través del diálogo con los actores involucrados, puede ser muy beneficioso para poder identificar cuáles pudieran ser los cuellos de botella. Y finalmente, tener en cuenta que los beneficios que vamos a ver en lo que son la salud de los ciudadanos o otro tipo de beneficios sociales, pues obviamente hay que esperarlos un poquito en el largo plazo, no van a venir en los primeros meses ni siquiera en el primer año, los primeros años de la operación de flota. Y con esto creo que puedo ya devolverte la palabra, Adrián. Gracias y espero que, pese a la velocidad, pues haya sido comprensible. Muchas gracias, Aida. Sí, es un reto el tema del tiempo, así que vamos y le pasamos la posta a tu colega, a Manel Rivera, que nos va a presentar el día de hoy el tema de diseño de redes de buses eléctricos, una mirada al IBRT. Manel trabaja de gerente de buses en el UETP, así es que Manel, te paso la posta de la presentación. Muchas gracias, Adrián. Creo que podéis ver mi presentación. La mayoría supongo que me conocéis, estaba ayer en la primera sesión, así que voy a pasar la presentación, pero igual gracias, Adrián, por tu introducción y por la invitación a mis colegas. Efectivamente, lo que vamos a tratar hoy es cuál es el impacto. Bueno, pues voy a presentar el trabajo y un poco la visión desde el departamento de la unidad de bus de UITP en cuanto a la planificación, y vamos a hacer un poco vamos a dar unas pinceladas de dónde está el impacto del vehículo eléctrico en la planificación. Una vez más, simplemente para recordar qué significa operar vehículos eléctricos, y me gustaría destacar aquí que hay que tener siempre en cuenta el viajero. Es decir, por mucho que cambiemos de tecnología, por mucho que transicionemos hacia vehículos de bajas emisiones o de cero emisiones, lo que es muy importante es que la tecnología no ponga en entredicho cuáles son las necesidades del usuario y las necesidades del usuario, y por ello pues la planificación para eléctricos, para vehículos eléctricos, es todavía un reto añadido, si es que en algún momento eso fue fácil. Aquí les quiero presentar el último documento que ha publicado el Comité de Bus de la UITP, con el cual trabajamos desde la unidad de bus, en que no es específicamente para vehículos eléctricos, pero sí es un compendio de buenas prácticas o de conocimiento y de intercambio de conocimiento entre miembros del Comité de Bus de la UITP, que es público, por tanto todo aquel que lo desee puede consultarlo en el link que encontrarán en la presentación y que creo que va a ser compartida. Quería pararme en esta diapositiva porque para entender el impacto del vehículo eléctrico, de la transición hacia la electrificación en las flotas de autobuses, en todo el sistema de autobús, no simplemente en la planificación de la red o el diseño de la red, en que efectivamente, una vez más, el usuario es el que es el protagonista, y eso no debe cambiar, pero hay muchos otros elementos. Aida lo comentaba antes, los planes a nivel urbano o metropolitano incluso, que sí que deben incorporar esta visión de movilidad eléctrica o de autobús o transporte público electrificado, para asegurarnos que toda la planificación, ya sea desde el más alto nivel, donde colocamos los garajes, las cocheras, donde ponemos los puntos de carga de oportunidad en la calle si fuera necesario, y cómo diseñamos la red en torno a ello, pero siempre, insisto y voy a insistir mucho durante esta presentación, el usuario está en el centro, el ciudadano está en el centro, cómo todo esto va percolando hasta el último detalle, que es la asignación o la planificación de servicio conductor junto a un servicio vehículo, que me imagino que muchos
muchos de aquí o todos aquí sabemos de qué estamos hablando en nuestro día a día. En esta diapositiva simplemente queremos ahondar desde la posición UITP de promocionar el transporte público, promocionar el servicio de autobús, promocionar un servicio de autobús rápido y eficiente, que es la necesidad de minimizar este coeficiente de variación del headway, ¿no? del intervalo de paso. Pues sabemos que el intervalo de paso es calculado como la mitad o la inversa de la frecuencia, ¿no? Y si tengo X buses por hora, el intervalo es el inverso. Pero eso es teórico. La realidad es que si hay un coche aparcado, si el autobús circula con el tráfico, si no hay suficiente prioridad para el vehículo de transporte público, este coeficiente de variación es muy grande. Entonces, es especialmente importante para los vehículos eléctricos para asegurarnos que hacemos un uso óptimo, que la duración de la batería, que el rango de la batería nos permite esas 15, 16 horas de servicio, el máximo que podamos, dimensionándolo evidentemente, dimensionando el vehículo para el servicio que necesitemos, aplicar estas medidas. Siempre han sido importantes, la eficiencia energética en los vehículos siempre ha sido importante, ahora es crítico. Es crítico porque impacta directamente en el trabajo de los planificadores y en último recurso, en el número de vehículos que tenemos que adquirir o que tenemos que poner en servicio para prestar un determinado nivel de servicio objetivo. Entonces, una de las, todos son todas bien conocidas, pero siempre abogamos por carriles bus segregados, por poner en marcha medidas de prioridad semafórica a las intersecciones. En esta fotografía tenemos esta maravillosa rotonda, permítanme el adjetivo, de Almere, una localidad en Holanda, en el que se juega y se consigue esa perfecta interacción entre transporte público, transporte privado y modos activos a pie y bicicleta, ¿no? Entonces, creemos que este es el sentido, creemos que los planificadores de bus y los operadores de bus, junto con las autoridades de transporte público, tienen mucho que decir en la planificación del diseño de las vías, incluso, o todavía más importante, cuando estamos en este reto de transición hacia los vehículos de cero emisiones. Un ejemplo, creo que es maravilloso, esto fue una aportación de uno de nuestros miembros en Barcelona, y es una comparación entre una onda verde de programación de señales, una onda verde para el tráfico privado, para el coche, en el que en la imagen de la izquierda vemos que el vehículo privado no se detiene y el vehículo de transporte público, además de detenerse en las paradas, se encuentra semáforos en rojo porque pierde efectivamente esa onda verde. ¿Qué pasa cuando programamos? Y no es necesaria la tecnología, simplemente es un tema de programación y de política. Al final, ¿qué pasa cuando programamos las señales de forma que el autobús no se tenga que parar? Pues no perdemos energía y, sobre todo, y más importante, conseguimos que el transporte público sea más eficiente, sea más rápido, sea más atractivo y, por tanto, menos coches nos encontraremos delante de cada uno de estos vehículos. Con lo cual, es el doble efecto, ¿no? Unos dirán, se pondrán la mano a la cabeza porque puede crear un caos de tráfico en la ciudad. Siempre que el transporte público tenga su prioridad y esté bien dimensionado y esté bien dotado, creemos que es una muy buena alternativa. Esta imagen me gusta mucho, es cómo se planificaba, ¿no? Antes de los softwares actuales, y es precisamente recordando de la dificultad que era planificar, la dificultad que ahora es y la necesidad de seguir invirtiendo y seguir ahondando en los sistemas de planificación inteligentes, software, como explicábamos ayer, para precisamente asegurarnos que las rutas, que las redes pueden orientarse hacia las necesidades del cliente, y jugando con la tecnología somos capaces de combinar las necesidades que un autobús eléctrico requiere o las que las, los
sí, las necesidades o incluso, sí, no me sale la palabra, los constraints, perdón, en inglés, para asegurarnos que el vehículo eléctrico sirve al usuario y al operador en último lugar, que es el que lo tiene que estar operando. Entonces, teniendo eso en cuenta y usando toda esta tecnología que ya existe en el mercado, a la hora de planificar la extensión o la introducción del vehículo eléctrico, siempre apostamos por electrificar un pequeño número de vehículos, una ruta, un grupo selecto de rutas en que por la longitud, por la topografía, por la capacidad, por la densidad de viajeros en hora punta, en hora valle, por X razones, porque sea capaz de prestar el servicio de acuerdo con la estrategia de carga adoptada, podamos testear y podamos introducir esta nueva forma de operar que Aida, mi compañera Aida, estaba explicando anteriormente. No es un cambio de vehículos, es un cambio a un sistema y es un cambio que supone una forma diferente de operar. Por tanto, empezar desde una ruta, desde un grupo selecto de autobuses, para luego posteriormente ir aumentando, creemos que es una muy buena forma de testear estos softwares de planificación y testear que efectivamente la red que tenemos en marcha está preparada para incorporar vehículos eléctricos y, en cualquier caso, si no lo está, cómo podemos mejorarla. Ligado a los vehículos eléctricos y ligado a lo que les estaba explicando, necesitamos, o los operadores cada vez más, y sobre todo se aceleró con el COVID en temas de, con la crisis del COVID en temas de demanda, necesitamos, los operadores necesitan los datos más actualizados para poder adaptarse lo más rápidamente posible. Muy reducido aquí es que los operadores necesitan los datos de ayer, hoy, para planificar la red o el servicio de mañana. En este sentido, los inputs, ¿no? Lo que se pueda analizar de la operación del vehículo eléctrico del día anterior, de los meses anteriores, para poder aplicar las mejoras necesarias en los días y meses siguientes es clave. Entonces, aquí sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en la necesidad de que estas herramientas de planificación no Manel, no sé si perdimos tu conexión. ¿Me confirman si perdimos la conexión de Manel? Sí, parece que se ha quedado colgada. Sí. Sí, perdimos a Manel. Estas cosas pasan en la virtualidad, así es que, Manel, te perdimos unos segundos. No sé si podemos retomar la presentación. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Sí, ahora estamos escuchándote, por favor. Y ahí te recuerdo que tienes 2 minutitos para final, así que sigamos. Estoy terminando. Simplemente volver a recordar la necesidad de incorporar las variables intrínsecas del vehículo eléctrico en todos los procesos de la planificación y operación de los vehículos eléctricos. Esto lo tocamos ayer, la necesidad igual de tener en cuenta el impacto y planificar también la operación y la implementación de las cocheras, de los depósitos para los vehículos eléctricos. Importantísimo, el personal. Uno podría, el conductor, como la necesidad de ser entrenado en herramientas y en formas de conducción más ecológica,
El equipo de planificación es también uno de los objetivos clave en esta formación necesaria para transicionar hacia los vehículos eléctricos, junto con el resto de personal de la compañía y de los operadores, evidentemente, pero queríamos destacar el rol de los planificadores. En estos documentos de UITP, una vez más, se hace hincapié en la necesidad de planificar la transición o la renovación de la flota, y como siempre decimos, it's all about planning, ¿no? Es planificar, planificar y planificar para que las cosas salgan como uno espera, y compartir experiencias. Esto lo comentaba mi compañera Aida también, la importancia de compartir la experiencia de tanto de la operación como de la planificación, y entre las diferentes operadores, administradores, administraciones de la región, incluso internacional, siempre que sea posible. Aquí simplemente, como anuncio, la UITP va a empezar un nuevo, bueno, va a liderar un nuevo proyecto con financiación de la Comisión Europea, que va a avanzar en el concepto de bus de BRT eléctrico, con demostraciones en Europa y una en Latinoamérica, concretamente el sistema SITP en Bogotá. Por lo que novedades en este aspecto van a venir. Hasta aquí, gracias, y disculpen la caída de conexión. Muchísimas gracias, Manuel. No te preocupes, son cosas que pasan en la virtualidad, así es que te agradecemos. Quiero recordarle a los que nos están acompañando el día de hoy, al público, que es muy importante que si tienen alguna pregunta a uno de los o de las panelistas que tenemos el día de hoy, no duden en hacer sus preguntas a través del botón de Q&A que está aquí en Zoom, o directamente en el chat, y nosotros las trasladamos. Así que eso, y doy el paso a nuestra siguiente panelista. Ella es Mernaz Farsanfar. Ella es científica senior de la BBTT. Y nos va a presentar un tema muy interesante, que es la estandarización e interoperabilidad para recarga de buses eléctricos. Así es que tenemos 15 minutos para esta presentación, así es que, Mernaz, el escenario es todo tuyo, así que puedes presentar. Yes, thank you very much. Yes, I cannot share my video. It says that the host has stopped it. But anyway, meanwhile, I will share my Yes, please. We will try to fix that. Yep. Can you see my presentation now? Yes, please. Okay. I try one more time. Yeah, I cannot share my video. But anyway, thank you for the introduction. And in this presentation, I'm going to talk about the electric buses charging standardization and interoperability. And basically, I will be talking what they mean and why they are important. And also, I will present how the standardization and interoperability for charging of the e-buses have evolved during the past few years. Okay, so here in this presentation or this panel, when we are discussing about the standardization, mainly we are referring to a set of protocol and standards on different aspects of charging of electric buses. This can be from the mechanical requirement to electrical requirements, or even the communication of the vehicle and the charger. And by interoperability, basically, we mean that the vehicle has the ability to work with different charging infrastructure without any limitation or any technical restriction, regardless of their brands. And here I have listed some of the benefits of the standardization and interoperability in this slide. And these basically include that, for example, the product choice is not binded to one solution or to supplier.
which helps to reduce the infrastructure cost by assuring the compatibility between different brands of the vehicles and chargers. And also it simplifies the design and tendering of the infrastructure. And in the next slide, I would like to present you the development story of European standards for charging of electric buses. It basically all started in 2014 when the European Parliament adopted a directive on development of alternative fuel infrastructure that, among other vehicle classes, it was calling for standards and legislation for electricity supply for electric buses. However, this directive did not charging infrastructure electric buses. Can you hear me? As the standardization was lacking in the bus sector. And to tackle this lack, basically in 2015, the European Commission request in this mandate 533 to develop and adapt appropriate European standards or to amend the existing European standards for alternative fuel infrastructure. And then meanwhile, this project Zeus, which started Bernas, in 2013, por favor, si podrías activar tu cámara also helped ahora. This progress of the development. By forming an industrial-led standardization committee to create the primary guidelines for the European standards. And these guidelines were released. Okay, now it seems that I can start my video, so you are able to see me as well. But anyway, the guidelines were released in 2016. And the guidelines was released in 2016. And it included the requirement concerning the opportunity and depot charging for electric buses. And then the e-bus steering group of Sensen Elec reviewed these guidelines and used them as the foundation for their recommendation for the standardization. And the first version of this recommendation was published in 2018, and it included the standardization for manual plug charging and also the fast charging solution with automated connection devices or ACD, as you can see in this figure below. And then a short project started in 2017. The aim of a short project was to facilitate the integration of the urban commercial electric vehicles with interoperable and high power fast charging across the Europe. Here you can see the general overview of a short project. It consisted of 39 partners from 12 different European countries. And during this, one of the aims of a short project, as I mentioned, was to provide this or assure the interoperability of the charging solution. And we conducted different activities for this purpose, which I'm going to present you in this slide. So shortly after the project started, we realized that due to the lack of
standards for electric vehicle, there was a gap for conducting this sort of interoperability or fulfilling the interoperability requirement. Therefore, together with the partner of the projects, we formed some workshops and released this document, Assured 1.0 Interoperability Reference, in 2019, which included all the standards and also requirements for the solution that have been used in Assured project. This reference standard was used as a reference or guideline document within Assured project and also outside of Assured project for as kind of a guideline until the standards are finalized for charging of electric vehicles. And again, to ensure the interoperability, in Assured project, we conducted two different testing sets. The first one was done in the laboratory, which is this Assured testing at IDIADA. It was at IDIADA, Spain, where we conducted conformance and interoperability testing with all the partners of Assured project involved. And after that, when the testing at the laboratory environment was done, we moved in 2021 to test the solution in the city demos in different cities of Europe. And after this testing were conducted, the Assured 1.0, the interoperability reference document, was updated according to the latest development in the standardizations and also the test results that we did in the laboratory and the city demos. And again, this document was updated and available for online access. In addition to this, we also developed one document, a short pre-normative roadmap, where basically the idea here is that as the technology for charging electric vehicle develops, their needs and requirements also develops as well, evolves. And the idea is that in this roadmap, we have sketched the future needs for the charging technologies in different aspects. This was also published as a public document and available for download. So a short project ended in 2022, very recently, in March 2022. And here I just want to provide you some, basically the link that you can access for downloading this Assured 1.1 interoperability reference through this QR code. As I mentioned, this document describes the standards and definition that are used for in Assured project for different solutions that you can see in this picture. This includes the ACDs on roof of the vehicle or on the infrastructure or under the vehicle. It includes the mechanical interfaces and the requirements, the electrical interfaces, communication, and then deviation and additional specification that these solutions would require. And then here also you can download from this QR code the pre-normative technology roadmap that I was talking about. This roadmap not only supports the future standardizations by providing the involvement of various charging technology aspects, but also it helps the end user to select their charging technology by familiarizing them with the different available charging technologies and concept and their perceived potentials for that.
And next, I would like to show you some of the photos from the testing that has been done. These photos here are from the laboratory test at IDIADA facilities in Spain. So the testing was done up to 500 kilowatts, and there were like different charging solutions, chargers, together with the different bus brands and charging means. So the interoperability and the conformance of these chargers and vehicles were examined here. And then after that, here also you can see some photos from again the lab and also the cities, together with the partners who were involved in the in this testing activities of a short project. So all in all, I just want to mention that the standards are to ensure the full interoperability, but we should ensure that these standards are understandable for all the relevant stakeholders, meaning that, for example, the charger suppliers and vehicle manufacturer have the same understanding from the standards. And again, beside these standards, the conformance and interoperability testing is also required to ensure this full interoperability between the solutions. And this was the basic fact that, or the basic objective that a short project was aiming at, and it successfully achieved. And it was shown that following this assured 1.1 interoperability reference can help in the interoperability topics. And I just want to mention that, of course, by finishing a short project, it doesn't mean that the work of this standardization also finishes, but this will continue. And as agreed with all the partners involved in the document, that we will continue the work with the coordination of UITP support. And as mentioned previously, this upcoming EBRT project, EBRT 2030, is a very good opportunity for continuing this work. And definitely we will publish more news on this. And if I just want to mention that if you are interested in the topic, just stay tuned and we will have more news regarding that. That said, thank you very much for the time, and I can now close my presentation. Thanks a lot, Mernas. Muchísimas gracias, Mernas, por la presentación. Súper interesante. Les recordamos, por favor, que si tienen preguntas o dudas, hacerlas por el chat o el Q&A botón que está aquí en la pantalla. Y le pasamos directamente la posta a Camilo Henao. Él es de Logios, quien nos presentará sobre el caso de estudio LATAM. Y aquí comenzamos un poco con las presentaciones de casos de experiencias, que también es muy interesante. Así es que nos va a presentar sobre la plataforma digital de análisis para evaluar la electrificación de rutas. Camilo, te paso el micrófono. Te recuerdo que tienes 20 minutos para la presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Arián. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Ok. Espera un segundito que la luz acá está un poco mal. No sé si me alcanzan a ver. Bueno. Bueno, voy a contarles un poquito acerca, como decía Arián, de la plataforma que hemos creado con Logios. La plataforma se llama Mirati, pero digamos que está enfocada en un tema mucho más grande, que es la digitalización de la planificación de inversiones en flotas eléctricas. No quiero, digamos, ser redundante en los temas que ya se han tocado, entonces voy muy rápido con las primeras slides. Digamos que todos sabemos que, bueno, todos esperamos que haya un cambio en las flotas, que haya una transición a buses eléctricos, buses de tracción eléctrica, que no necesariamente tienen que ser de baterías, pero que obviamente en el presente se están tornando en esa tecnología. Pero eventualmente va a llegar, digamos, a una masificación de flotas eléctricas en todo el mundo.
Digamos que la oportunidad que Logios ve en esto es, o que todo el mundo está viendo en esto, pues es, o en la planificación, es catalizar las inversiones de capital privado y, pues, digamos, enfocar esas inversiones no solamente en el reemplazo de flotas, como bien decía Manel, sino, digamos, no con un enfoque meramente ambiental, de reducción de emisiones, sino también en, digamos, enfocar esto en el usuario, en que, digamos, el transporte público versión 3.0, como llama Logios, sea un transporte público que sea obviamente más amigable con el medio ambiente, pero también que le pueda ofrecer más comodidad y más confort a los usuarios para que, digamos, se cumpla el objetivo de popularizar más, digamos, de alguna manera, el uso del transporte público, reducir al máximo el uso del transporte privado, particular o individual. Obviamente sabemos que hay desafíos, necesitamos modelos de negocio que sean escalables, que la gente pueda, o los inversionistas puedan abordar con mayor confianza, y precisamente ahí es donde la planificación es vital. La planificación nos permite, o les permite a los inversionistas reducir su perspectiva de riesgo en esos proyectos que son tecnologías relativamente nuevas, que para muchos ya son, digamos, como historia de hace muchos años, pero que para la mayoría de inversionistas y operadores son temas muy, muy nuevos que no, muchas veces no se saben cómo abordar. Entonces, digamos, en ese mismo desafío están esas incertidumbres tecnológicas, hay unos costos elevados al inicio de las inversiones, hay unos constraints, unas restricciones operacionales mezcladas con restricciones tecnológicas o restricciones técnicas, no solamente de parte de los vehículos, sino que ya empieza a haber una interacción muy fuerte, muy relevante y muy compleja de los sistemas de movilidad con los sistemas energéticos y con la red eléctrica en particular. Entonces, digamos que la planificación nos va a permitir reducir esos retos, abordar esos retos, reduciendo el riesgo de esas inversiones, y también a veces, en esas ocasiones, encontrando oportunidades y sinergias de estos sistemas energéticos. En lo que se convierte un bus ahora no es solamente un elemento de movilidad, sino es potencialmente un sistema energético móvil que puede llegar a tener sinergias muy interesantes con la red eléctrica. Entonces, ¿por qué digitalizar la planificación? Bueno, pues la perspectiva de Logios es algo que viene de muchos años atrás, liderado por Gustavo Coliantes, una persona que tiene una vasta experiencia en estos proyectos, que viene desarrollando metodologías de digitalización, acceso de datos de monitoreo de sistemas eléctricos para la planificación, el uso de datos y modelos para la predicción de comportamientos y finalmente para la planificación de proyectos. Son temas que son, digamos, de mucho interés de Logios. Y pues, digamos, en general, nuestras vidas han estado como atravesadas por la digitalización en los últimos años. Todas las cuestiones que abordamos diariamente se van digitalizando, y eso en la mayoría de los casos genera mayor comodidad, genera mayor, digamos, podemos abordar ciertos temas de una manera mayor, más intuitiva. Y digamos que esa es como la idea de Logios con el tema de la digitalización. La planificación muchas veces se puede volver, o más bien los resultados de la planificación, en muchas ocasiones son documentos complejos, como lo son los estudios mismos. No, los documentos no son complejos porque nos gusta hacerlos complejos, porque son temas muy complejos, pero los resultados de estos estudios técnicos, de estos estudios económicos, muchas veces son difíciles de compartir, de llevar a los actores de una manera más concisa, más intuitiva. Y digamos que en ese sentido la digitalización también es como una apuesta de Logios para mejorar en ese aspecto. Y finalmente, pues también, digamos, los objetivos o lo que se logra con la digitalización, con los procesos que está llevando Logios en este momento, es también una reducción en los tiempos de las evaluaciones, un aumento en la escalabilidad, que como también se mencionó anteriormente, debemos estar pensando en sistemas
no solamente en un bus, en que vamos a poner 10 buses en esta ruta, sino cómo se está planificando una transición a buses de cero emisiones en todo un sistema de buses, en todo un sistema de rutas, que es algo mucho más complejo que electrificar o que reemplazar un par de buses en una ciudad. No que reemplazar un par de buses no sea positivo, pero en el momento en que lleguen muchos más buses a un sistema, va a ser mucho más complejo y las preguntas que van a surgir son mucho más interesantes y mucho más difíciles de abordar. Entonces, la digitalización va a permitir escalar de una manera rápida esos estudios y pues, compartir esos resultados de una manera más eficiente de alguna manera. En este momento, pues, voy a compartir con ustedes lo que es la aplicación que estamos formando en Logios. Se llama Mirati, es una aplicación web que nos permite evaluar un sistema de rutas, que aquí en este costado se pueden ver, evaluando diferentes conjuntos de activos que pueden llegar a ser o no viables o eficientes, o inversiones viables o eficientes, para, dependiendo de las operaciones que se tengan. Digamos que una premisa de Logios es siempre tratar de evaluar las tecnologías dependiendo o integrando el contexto operativo. El contexto operativo para nosotros es cuál es, digamos, la frecuencia de salida de los buses, cuántos buses se están evaluando o cuántos buses se quieren reemplazar, cómo es la ocupación de los pasajeros y el tema también climático, de si tenemos acceso a aire acondicionado, cuál es la temperatura ambiente y cómo influye también muchas veces, o no muchas veces, siempre, la ocupación de los pasajeros en el funcionamiento de esos sistemas de aire acondicionado o de calefacción. Y últimamente, digamos, las últimas cosas que hemos hecho es estar también indagando y investigando un poco en temas de lo que mencionaba también Manel, de cómo el sistema afecta la viabilidad y la eficiencia de los buses en general, pero pues en este caso, como decía Manel, la eficiencia energética es un tema crítico. Entonces hemos estado también, digamos, buscando maneras de evaluar cómo sería la transición de un sistema común de paradas o de, más bien de carriles compartidos con transporte, con transporte particular, con todos los vehículos que transitan en la calle, a un sistema BRT, y cuáles serían esos potenciales ahorros energéticos y cómo cambian, digamos, las viabilidades y las eficiencias cuando cambiamos de lo que estamos observando en el día a día con el tráfico y todas las cuestiones operacionales el día a día. ¿Qué pasaría si nos vamos a un sistema BRT? Básicamente, básicamente lo que nos permite hacer Mirati es una evaluación, primero que todo, de las condiciones operacionales de manejo. Nos permite hacer una evaluación, digamos, breve y en detalle. O sea, tenemos como dos puntos de vista, un análisis más bien macro de cuáles son, cómo es el comportamiento de las velocidades entre paradas, cómo es el comportamiento de las velocidades durante diferentes momentos del día. Y también tenemos una disposición de datos a un nivel más micro que nos permitiría ver cuestiones más detalladas de cómo se comporta el ciclo de manejo durante el día. Con estos datos y con datos topográficos, lo que hacemos es utilizar modelos basados en la tecnología, en el conocimiento de la tecnología de los vehículos eléctricos, para predecir cuál sería un comportamiento energético, cuáles son los consumos, y mostrar de manera detallada cuáles son, digamos, los consumos en diferentes momentos del día, comparando, o más bien relacionando, haciendo una correlación con temas topográficos que pueden afectar, digamos, temas de regeneración o temas de consumo. También nos permite comparar
qué pasa a los diferentes momentos del día, cómo se comportan esos consumos, ver la variabilidad un poco de esos consumos, nos permite ver, hacer una comparativa de todo el sistema, o sea, de cómo se comportan las diferentes rutas. Eso es importante porque a veces estamos pensando en poner, comprar un solo tipo de bus, un solo modelo de bus, esperando que sea, no sé, efectivo, eficiente en las diferentes rutas, y pues las diferentes rutas van a tener necesidades diferentes, y pues digamos, no siempre va a ser una buena elección homogeneizar tanto la flota, aunque entendemos que, digamos, homogeneizar la flota es también algo muy positivo desde el punto de vista operacional. Finalmente, pues, esto es uno de los gráficos más disidentes. Esto, bueno, a mí me salté una parte importante, me disculpo. Logios está, digamos, tratando de analizar la mayor combinación de activos posibles. Eso es una combinación entre modelos de buses que varían entre su capacidad de batería, su longitud, las tecnologías que se están manejando, y la infraestructura de carga y la metodología de carga. Si es carga por pantógrafo, si es carga en patio, si es carga rápida, lenta, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que sería una operación de un bus con carga de oportunidad. Estos, digamos, nosotros estamos teniendo en cuenta factores tecnológicos de uso de diferentes tecnologías de baterías que son compatibles con ese tipo de metodologías de carga. O sea, no estamos poniendo cualquier bus en cualquier tipo de metodología de carga o de estrategia de carga, sino que los modelos de los buses, que también valga mencionarlo, son modelos basados en vehículos reales, no son modelos que nosotros nos hemos inventado, sino que son modelos basados en vehículos comerciales, están, digamos, o tienen en cuenta la tecnología de sus baterías a la hora de evaluar las estrategias de carga para tener, digamos, para saber si son compatibles con cargas elevadas, como en este caso la carga de oportunidad. Entonces, básicamente, esto es como un ejemplo de eso, cómo se va dando la carga del vehículo a lo largo del día. Nos ayuda a evaluar cuánto es el tiempo de carga en cada uno de esos eventos de carga. Y esto básicamente también nos permite ver cuál es la compatibilidad de estos sistemas energéticos con los sistemas operacionales. Es decir, por ejemplo, si un sistema de buses pues tiene la capacidad de detener un bus durante 15 minutos, 10 minutos para realizar un evento de carga después de hacer cada vuelta, o si no lo tiene, entonces ahí ya pasamos de una viabilidad técnica a una viabilidad operacional y se empieza a refinar, digamos, el proceso de evaluación. Otra cosa que es bien crítica es que, digamos, los sistemas de buses eléctricos se deberían evaluar siempre teniendo en cuenta escenarios bien optimistas desde el punto de vista del impacto. Es decir, nosotros siempre consideramos que el escenario operativo debería ser con un bus con una carga de pasajeros relativamente alta, porque lo que queremos es que el sistema de transporte público pues sea utilizado masivamente, y además que tiene un sistema de aire acondicionado encendido, porque estamos apuntando a que digamos, el transporte público sea de alta calidad, de alto confort para los usuarios. Sin embargo, eso no es una camisa de fuerza pues para la aplicación que estamos creando o que hemos creado, sino es un sugerido, pero el usuario de esta aplicación siempre va a poder modificar sus condiciones de evaluación para las que crea más convenientes. Una cosa que también es importante es que también, digamos, nosotros hacemos una estimación de cuál es el estado de salud crítico para cada opción de bus que estamos evaluando, y evaluamos cuánto se puede degradar la batería hasta llegar a un límite operacional, digamos, lo saludable que en la industria se conoce como ese límite del 20% del estado de carga. Para no violar esos límites, entonces estimamos un estado de salud que básicamente no podemos predecir cuándo se va a descargar, cuándo se va a degradar la batería, en cuánto tiempo. Es un tema muy complejo el tema de la degradación,
pero lo que sí hacemos es estimar cuál es la energía mínima que este bus va a poder, digamos, tener, qué tanto se va a poder degradar en cuanto a energía y en cuanto a potencia para cumplir el requerimiento operativo. Y finalmente, en esta misma aplicación, tenemos una evaluación de la interacción ya de la flota completa, no de un bus, sino de la cantidad de buses que estemos analizando, con la red eléctrica. Entonces, acá tenemos una estimación de lo que sería una curva de demanda de potencia de un sistema de pantógrafos para el sistema que, digamos, este es un caso de Latinoamérica real que hemos estado evaluando hace un par de meses. Y aquí podemos ver cuáles son, digamos, las demandas el requerimiento de potencia instalada y las horas, lo cual es algo también muy importante, en qué horarios se supone que vamos a tener este tipo de demandas para entablar una conversación mucho más informada con los proveedores de energía eléctrica. Eso nos ayuda también a los operadores de los buses a ir a negociar tarifas, a que los proveedores de energía entiendan cuál es el requerimiento antes de que lleguen los buses y prever cuáles son las mejoras que se deben hacer. Camilo, lo lamento de interrumpirte, tienes 2 minutitos, por favor. Muchas gracias, Adrián. Ya voy terminando acá, digamos que para finalizar esa misma etapa de interacción con la red, está también dada por temas energéticos y finalmente, o sea, por temas energéticos me refiero a consumo de energía, que también nos ayuda a, es un insumo muy importante a la hora de evaluar la economía de todos esos proyectos. Y también un tema muy relevante es cuántos cargadores voy a necesitar instalar. Entonces, para ir rápidamente a una comparativa, digamos que hay un tema que a nosotros nos interesa mucho y es ver carga de oportunidad. Es un tema muy interesante, pero sabemos que lo más común es carga nocturna. Sin embargo, hay operaciones muy, muy, muy exigentes en los que la carga nocturna, o si lo que se conoce como carga nocturna, no logra un cometido, no logra ser viable y es, digamos, esencial o es, sin llamar la palabra, imperativo realizar una carga diurna para buses que tienen unas cantidades de energía en las baterías muy altas. Entonces, básicamente eso es algo que hemos encontrado en muchos proyectos y es que el requerimiento operativo en Latinoamérica es bastante, bastante alto y la tecnología actual en carga nocturna, digamos, en muchos casos se queda corta para hacer carga nocturna y en la mayoría de los casos, o en muchos casos más bien, hemos visto que es necesario realizar una carga intermedia durante el día, a veces no menor, que digamos pone también en jaque muchas veces la viabilidad de estos sistemas con ese tipo de carga. Entonces, digamos que en este momento la mayoría, si no son todos, los proyectos de Latinoamérica se han desarrollado con carga nocturna. Pero para Logios es algo interesante que muchas veces para nosotros es como la carga oportunidad, una oportunidad, valga la redundancia, para mejorar la eficiencia de esos proyectos. Lo voy a dejar ahí, Adrián. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Camilo. Es súper interesante la presentación, te agradecemos y te pedimos que te quedes para alguna pregunta o duda del público. Sí. Bueno, finalizada la presentación de Camilo, vamos a darle paso a Iván López de la Casa. Él es jefe del Departamento de Infraestructuras Eléctricas del EMT, que nos va a presentar sobre el caso de estudio de Europa, planificación de infraestructura en terminales, pantógrafos. Así es que, Iván, el micrófono es tuyo, tienes 20 minutos y mucha suerte. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Bienvenidos a todos. Y vamos a compartir. Se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto.
Vale. Pues, el caso de estudio que venimos a presentar aquí desde la EMT de Madrid, pues es el tema de la infraestructura de recarga en terminales de autobuses o en centros de operaciones, como lo llamamos aquí en España, y sobre todo soluciones por pantógrafo. Como bien ha dicho Adrián, mi nombre es Iván López y soy el jefe del Departamento de Infraestructuras Eléctricas de EMT Madrid, y os pasamos a contar un poquito. Este es el inicio un poco de lo que vamos a tratar, y esperemos que sea de utilidad para todos vosotros. La EMT es una empresa 100% pública, participada por el Ayuntamiento de Madrid. Como podéis ver a mi espalda, estamos en el 75 aniversario de nuestra creación, que fue en 1947. Operamos los 365 días del año, las 24 horas del día, y principalmente somos un operador de autobuses urbanos públicos en la ciudad. Desde el año 2014, la empresa, aparte de ser de una red de un operador de autobús público, pues ha ido a coger otros servicios de la ciudad, como son los aparcamientos y las grúas. A partir del 16, el sistema público de bicicletas, y desde enero del 18 también llevamos el teleférico de la ciudad de Madrid. Somos una empresa de casi 10.000 trabajadores, con 7 líneas de negocio muy definidas, y actualmente con 5 centros de operaciones que esperamos que en los próximos años se incrementen. Como podéis ver, dentro de nuestro servicio, nuestro principal servicio, valga la redundancia, es el autobús, en el que actualmente tenemos un 84% del parque verde, y a final de año ya será 100%, pues dejaremos de tener vehículos, autobuses de diésel. Tenemos otros servicios, como comentaba, de grúas, teleférico, aparcamientos, bicimaz, y también labores de consultoría, entre las que somos ente participador del programa Solutions. En relación a la electrificación de la flota de autobuses, la estrategia de renovación de la flota de EMT siempre ha ido acorde con la evolución de la tecnología y los recursos existentes en cuestiones de infraestructura y de vehículos, principalmente. Los primeros vehículos 100% eléctricos de EMT fue en 2007, con la aparición de minibuses eléctricos para aquellas zonas de la ciudad angostas donde otros sistemas de transporte como el metro es difícil que lleguen, y fue nuestra primera apuesta. Yo lo que me gustaría destacar aquí de EMT es que EMT ya ha hecho una transición 100%, que es pasar del diésel al gas. Como os comentaba, este año es el último que vamos a tener vehículos diésel, y por tanto toda nuestra flota o será gas híbrida o 100% eléctrica. Entonces, toda esa transición que ya hemos hecho desde diésel al gas, creemos que es un buen ejemplo y nos va a servir para poder llevar a cabo una segunda transición del gas al eléctrico. Como podéis ver, actualmente a finales de 2021 teníamos 168 autobuses eléctricos 100%, con 50 que se han puesto, que ya están en funcionamiento a lo largo de este año, y con otros 170 buses licitados que están pendientes de que lleguen a partir entre el año que viene y el siguiente. Nuestro corto medio plazo son 75 buses al año, pero a partir de 2024 iremos a 100 buses al año. ¿Qué hace EMT? Pues EMT al final lo que es un operador de bus, que mantiene la flota y forma conductores y gente de taller, y que donde desarrollamos y definimos la instalación y el mantenimiento de la infraestructura de recarga. A través de contratos de suministro de la Ley de Contratos del Sector Público de España, pues nos regimos para sacar nuestros contratos de suministro de flota, de autobuses, y luego a través de nuestro contrato de servicios, a partir de los contratos de servicios, pues contratamos nuestros servicios de suministro de energía, pues intentando sacar el máximo beneficio de ellos y de las condiciones que ahí se establecen para abordar esta crisis energética que bien comentaba anteriormente Aida.
En relación a la estrategia de recarga, en MT hemos probado tanto la carga conductiva como la carga por oportunidad. Carga conductiva nos referimos a carga por cable desde 2007 hasta la actualidad. Y la carga oportunidad la probamos allá por el año 2018, aunque todavía la tenemos en vigor, a través de un proyecto piloto que fue una línea de inducción en las dos cabeceras de una de las líneas, la línea 76, y en el que se hizo un retrofit de 5 autobuses de gas para que pudiesen operar mediante inducción. Hemos tenido grandes dificultades para implementar estas estaciones de carga en la Ciudad de Madrid, y al final este sistema de carga por oportunidad ha sido descartado en MT por la complejidad que nos ha supuesto y porque el gran número de incidencias nos ha hecho que en una alta frecuencia la línea o esos autobuses eléctricos no hayan podido estar disponibles simplemente por una pequeña o gran avería, pero en una de las localizaciones únicamente. Por eso también, y por el desarrollo de kilómetros que vais a ver a continuación, MT ha apostado por la carga en depósito. Para valorar los parámetros de la operación, pues hay que tener en cuenta unos parámetros de entrada, que es hacer un análisis de la operativa, de tus líneas, de tus frecuencias, de tus horarios, elegir un sistema de carga que, como bien hemos comentado, MT ha decidido que sea en nocturno o en cocheras, definir las características que deben tener tus vehículos y a partir de ahí definir y optimizar la estrategia de recarga para que sea en las mejores condiciones de prestación del servicio y lo más económicas posibles. En MT, como hemos hecho ese análisis de la operación, pues a partir de nuestros horarios, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de nuestra línea 77, en el que a partir de nuestros horarios y suponiendo un consumo de 1,5 kilovatios hora por kilómetro, pues hemos sacado el consumo de kilovatios hora de cada uno de los coches que van a tener la necesidad de ser cargados una vez terminen su jornada. Dentro de ese cálculo y de esos horarios previstos, tenemos unos horarios de inicio de carga y una hora de fin de carga establecida que, por ejemplo, en función de su hora de salida. ¿Vale? Aquí lo que veis en rojo son líneas que a día de hoy, con el material móvil que tenemos, que marca 350 kilovatios, no seríamos capaces de dar, pero que ya con los coches que vienen, los 150 coches que vienen entre 2023 y 2024, ya vienen con 400 kilovatios hora enmarcados y seríamos capaces de darlo. Y esto que está en amarillo es un coche o es un turno partido, es decir, es un coche que sale del centro y vuelve a la media mañana y luego vuelve a salir. Y por tanto aquí tiene una franja de 3 horas en horario diurno que puede volver a cargar los 90 kilovatios o más que ha perdido en esa primera franja. ¿Vale? Estos son líneas de... Todo este estudio lo hemos hecho para el centro de operaciones de la LIPA, que luego os enseñaré, que es un centro que hemos cerrado actualmente, que ahora mismo no está en operación porque vamos a construir uno nuevo, y hemos hecho el análisis de todas sus líneas para ver la potencia que necesitábamos, que como podéis ver, pues está por encima de los, pues, muy cercano a los 15, megavatios, ¿vale? Este es la gráfica resultante del estudio que hemos hecho en la LIPA, como os decía, para ese nuevo centro, para saber las potencias que vamos a tener contratados. Y como os decía, pues esto nos obliga a que en el P6, dentro de los 6 periodos tarifarios que tiene la regulación de consumo eléctrico española, pues nos obliga a tener, la P6 va desde 0 de la noche hasta las 8 de la mañana, en el horario nocturno, pues nos obliga a tener una potencia contratada de 15.500. Este es el coste, el número de kilovatios hora que esperamos o que consideramos que podríamos llegar a consumir, 25 millones, o sea, 25 gigas simplemente de la recarga. Luego los propios servicios auxiliares del centro nos dan 1.272.000, o sea, 1,2 gigas. Y luego aquí hay un casi medio millón o 500 megas, que sería autoconsumo a través de una energía a través de una instalación fotovoltaica que lleva el centro en su cubierta y que haría que nuestro coste anual
estuviese pues, en torno a este valor de 4 billones, casi 4 millones y medio de euros, valor que casi se nos ha duplicado desde el año 2019 a ahora, en función de lo que nos cuesta o de lo que pagamos el kilovatio hora a día de hoy. Pero esto es una estrategia de carga, o sea, aquí no hay ninguna estrategia de carga, aquí simplemente el coche llega, se enchufa y empieza a cargar a 100 kilovatios, que considerando que la potencia de los cargadores es de 100 kilovatios. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es analizar cuánto podemos optimizar esto en función de cuatro estrategias, y nos permiten definir, estas cuatro estrategias nos van a permitir definir nuestra infraestructura eléctrica. Un 100% de carga nocturna en función de un horario fijo, es decir, que todo esté cargado a una determinada hora, o que esté cargado una hora en función de la hora de salida de todos los coches. La diferencia entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4 respectivamente es que el 1 y el 3 se pida que el coche, que todos los coches estén cargados a una determinada hora para asegurar una disponibilidad de la flota. Entonces nos surgen cuatro escenarios, hemos hecho estos cuatro escenarios y como podéis ver, pues ese primer escenario sin carga inteligente pues es el más caro. Pero también no el 3 y el 4 porque sean los más baratos, son los mejores a nuestro modo de ver, conforme a la tabla que vais a ver a continuación. Simplemente aquí pues tenemos distintos tipos de potencia en función de la hora fin que necesitemos, o incluso aquí tenemos umbrales en el escenario 4, que es casi el más económico, pero tenemos una potencia disponible y entonces una infraestructura de carga que con mayores requisitos de potencia, pues cercanos a los 20 megas. Este es el resumen que os comentaba, y no todos los escenarios, o sea, no el que es más barato, pues es el más, el que tiene, también tiene otras variables, pues que son a considerar. La potencia que tú vas a necesitar y, por tanto, la potencia instalada de tus equipamientos y la capacidad que vas a necesitar de equipos más potentes y de infraestructura más potente. También la vida de las baterías, cuanto más tiempo tarda para cargar las baterías, menos afección va a tener sobre ellas. Y luego la demanda de equipamiento, al final vuelve a ser va un poco ligado a la potencia necesaria. ¿Cuánto exigido va a estar ese equipamiento? No es lo mismo que yo un cargador lo tenga funcionando continuamente durante 8 horas a 100 kilovatios de potencia de entrega, a que lo tenga funcionando a 60 kilovatios. Entonces, dentro de nuestro estudio de alternativas, de todo ese estudio de carga, pues se estableció esta tabla de dónde estaban los puntos fuertes y débiles de cada uno de los sistemas, por cable, por la inducción que tenemos en la carga por oportunidad, y la conducción, el conducción es por pantógrafo, bien por pantógrafo tradicional o por pantógrafo invertido. Hay algunas casillas que a día de hoy a lo mejor podrían estar en otra situación, como por ejemplo un cargador universal, porque ya casi sí que hay una compatibilidad entre coches y cargadores, pero que en sus inicios, cuando nosotros empezamos a plantear esto, no era así. Entonces, las conclusiones que nosotros sacamos del estudio de alternativas es que la carga por conducción o por pantógrafo es la mejor opción para grandes flotas de autobuses públicos. El pantógrafo se ha convertido en una tecnología con mayores ventajas por delante del pantógrafo tradicional, el pantógrafo invertido. El pantógrafo invertido nosotros hemos apostado por él porque si tenés un problema en el pantógrafo, no se te queda un coche inoperativo, sino que se te queda un punto de carga inoperativo, pero tú el coche lo puedes seguir utilizando. Y consideramos que la ventaja que más, es la tecnología que más ventajas nos aporta. Para ello, desde el año 19, los coches vienen todos con una preinstalación de pantógrafo que esperamos empezar a utilizar este año con la primera instalación por pantógrafo en Carmarthen, que os voy a mostrar ahora. ¿Esto qué nos exige? Pues dentro de los centros que tenemos actualmente, adaptarlos para poder cargar, ya que hemos elegido una carga por nocturna en cochera, y nos hace que pues, tener que dar formación a la gente, asegurar un suministro eléctrico, obviamente, para poder dar el servicio, y entonces tenemos dos situaciones: la adaptación de centros existentes, donde vamos a seguir operando, o la construcción de nuevos centros totalmente eléctricos. Por ejemplo, en Carabanchel, alguno de
de los compañeros de la UTP han estado muy recientemente, de hecho la semana pasada, pues, pues hemos establecido un proceso de electrificación en 4 fases a lo largo de 4 años. Ahí tenemos un suministro de 15 megavatios y mediante la adquisición de elementos de recarga y el diseño de infraestructura, pues vamos a llevar a cabo 4 fases. Una primera fase que ya ejecutada y ya en funcionamiento desde diciembre del año pasado, en los que hay 50 puntos de recarga por enchufe, con una potencia de cargador, porque hay dos modelos de cargadores entre 100 y 120. La infraestructura puede dar un máximo de potencia a cada uno de los cargadores de 112 y todos ellos pueden funcionar a un máximo de 80 kilovatios de manera simultánea. La fase 2, actualmente en ejecución, estas fotos que veis de la obra son del mismo viernes pasado. Y la foto de abajo a la derecha pues es un modelado 3D de cómo esperamos que quede y esperamos tenerlo terminado para estas navidades. Aquí volvemos a tener cargadores de 100 kilovatios porque los hemos comprado con los vehículos, pero la infraestructura ya es capaz de dar 275 kilovatios a cada punto si ya así lo necesitásemos o tuviésemos cargadores disponibles para ello. Y una vez más, 80 kilovatios de manera simultánea en todos ellos. Una fase 3 que se ejecutará el año que viene y que estamos ahora mismo redactando. Aquí vamos a ir ya más a mayores con los cargadores. Iremos con cargadores que puedan entregar a cada coche hasta 300 kilovatios para hacer una carga rápida o de carga por oportunidad, pero dentro del centro. Y la infraestructura va a estar dimensionada para poder dar hasta 435 kilovatios. Todos ellos podrán funcionar a 75 kilovatios. Y una fase 4 que está muy... muy primaria, porque bueno, se ha decidido no hace mucho que será en 2024 y que es otros 60 buses por patógrafo invertido e intentaremos replicarlo en algunas condiciones que en la fase 3. ¿Vale? Luego os quería comentar un poco el nuevo centro de operaciones de la LIPA. Igual que como os decía, nosotros hemos tenido que adaptar nuestros centros o centros que estaban muy, muy anticuados o que como este que es de los años 70, pues demolerlos y construir nuevos o construir nuevos centros en otras ubicaciones que no dispusiésemos de ellas. Iván, lo siento interrumpirte, te quedan 2 minutitos. Por favor. Sí, termino muy rápidamente. El centro de operaciones de la LIPA tiene capacidad para 318 autobuses eléctricos, todos ellos por pantógrafo invertido, una cubierta fotovoltaica de hasta 2 megas de generación. Y aquí el suministro, ese suministro de esas tablas que os he mostrado al principio, pues sabemos que con 20 megas, mientras el distribuidor nos asegura 20 megas, somos capaces de hacerlo funcionar. La solución a mí parecía Gravanchel, en la que los vehículos están en una planta inferior y todo el equipamiento se monta en una estructura auxiliar de la que colgarán los pantógrafos y todos los cargadores también se ubicarán en la zona superior. Este vídeo lo tenía preparado, pero... avanzo y si luego me queda un minutillo lo enseño, ¿vale? Que es el centro, porque os quería hablar del TISIO NMT, que sé que Aida lo ha nombrado ligeramente al principio, pues aquí os mostramos nuestros valores a día de hoy. Es cierto que hay un capital cost muy importante en el coche eléctrico que hace que ahora mismo el TISIO total esté por encima del gas. Lo único que aquí nosotros lo tenemos, o sea, aquí están los valores reales como si hubiésemos adquirido nosotros, haber hecho todos nosotros toda la inversión. Pero a día de hoy este TCO para nosotros realmente es menor porque parte del 40% de los coches nos lo está financiando Europa con fondos europeos y la infraestructura eléctrica nos la está financiando al 90%. Y luego en cuestión de emisiones, como podéis ver, cuando hicimos la transición del diésel al gas, fuimos capaces de reducir casi todas las emisiones en SNOX y ahora con la transición del gas al eléctrico esperamos terminar de reducir no solo las NOx, sino el CO2 también, que apenas hemos sido capaces de mejorarlo con la parte del gas. Y os dejo simplemente las conclusiones que hemos llegado a NMT. Hay que electrificar acorde a las características de la red, del distribuidor que te va a dar. Elegir cada uno el modelo de carga óptimo en función de los kilómetros y del servicio que da. Hay que hacer un diseño adecuado para garantizar la disponibilidad de energía con mucha redundancia y con mayor potencia instalada que la potencia disponible, obviamente. Ir a recarga de autobuses de manera eficiente a través de soluciones de marcharing, como hemos visto,
en los que las estrategias de carga nos pueden hacer cargar más rápido, cargar a menos potencia y a menos coste, y teniendo en cuenta otras variables como la vida útil de las baterías, colaboración público-privada para poder llevar todo esto a cabo. Importante sobre todo la formación del personal de mantenimiento, por el hecho de que haya estándares y certificaciones específicas y que haya una homologación de los productos y sean compatibles entre ellos. Y lo que es importante, y aunque esté el último no menos, que es muy importante y por estar el último no menos, es el tema de los planes de seguridad e importancia de los sistemas de PCI. Los vehículos eléctricos tienen una alta carga al fuego, sobre todo cuando estemos cargando las baterías, y es importante tener definido un PCI bastante potente. Incluso hay necesidad de desarrollo normativo porque las normativas actuales no son suficientes. Y lo que os comentaba un poco al principio, nosotros las transiciones son muy largas, hemos sido capaces de hacer una transición del diésel al gas que nos ha llevado pues casi 30 años, y esperamos que la de gas al eléctrico sea un poquito más rápida. A día de hoy estamos en el 8%, esperamos en 2027 estar al 33%, 34% de nuestra flota, y en 2035 al 100% de nuestra flota. Lo que sí que tenemos claro es que el transporte del futuro podrá ser de muchas cosas, pero seguirá siendo en autobús principalmente. Y aquí lo voy a copiar en el chat, os dejo un enlace de un artículo que hemos publicado recientemente en una revista desde MT, en colaboración también con una consultora española, que donde redunda un poco en todo esto que hemos hablado en el tema, en el caso de estudio y en la presentación, la electrificación del autobús y especialmente la infraestructura eléctrica por Pantora. Así que esto es todo por mi parte. Iván, muchísimas gracias por la muy interesante presentación. Si puedes ya dejar de compartir la pantalla. El video que nos comentaste, le recordamos al público y a los asistentes que vamos a compartir las presentaciones, y creo que ahí les motivamos a que vean el video que está en la PPT. Perfecto. Gracias Iván por la presentación. Vamos de Madrid a Guayaquil y pues pasamos la posta y el micrófono a Paola Carvajal. Ella es, digamos, trabaja en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, en la ATM, y es parte del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Ecuador. Ella nos va a presentar sobre el caso de estudio asentado en Latinoamérica de Guayaquil, con su proceso de electrificación del transporte público en esa ciudad. Así es que, Paola, te dejamos el micrófono, recordándote que tienes 20 minutos. Adrián, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Lo bueno es que aquí en la costa de Ecuador hablamos súper rápido, entonces creo que el tiempo lo vamos a poder controlar. No sé si ya están viendo mi pantalla. Estamos viendo tu pantalla, Paola. Buenísimo. Antes que nada, esta presentación tenía que hacerla en coordinación con Bolívar. Bolívar Valareso es el administrador del sistema Metrovía, pero ha tenido un contratiempo de última hora y pues me disculpo enormemente por él, pero bueno, vamos a tratar de darles la información que tenemos, sin perjuicio de que las presentaciones previas son maravillosas y nosotros tenemos que reconocer que estamos dando nuestros primeros pasitos en la electromovilidad, pero yo creo que muy convencidos que es un buen camino a seguir, sobre todo para el transporte público, porque como acaban de mencionar, definitivamente ese es el camino. Comentarles lo que ha pasado hasta la fecha, qué marco normativo tenemos, cuáles son un poco los proyectos futuros que se están planteando en Guayaquil y cuáles son las alternativas de financiamiento. Creo que una de las cosas más importantes es eso, el financiamiento, dado la inversión inicial que se requiere. Y nosotros hemos encontrado algunas alternativas que tal vez no son perfectas, pero creemos que aportan y disminuyen la incertidumbre o el riesgo. Para los que no nos conocen, pues nosotros estamos en el país de la mitad del mundo. Estamos en la costa del Ecuador. Guayaquil tiene un poco más de 2.7 millones de habitantes. Tiene una extensión territorial de más de 447 kilómetros cuadrados. Es la capital de la provincia del Guayas y dicen por ahí que es la capital económica del país. Como yo soy de Guayaquil, le tengo que hacer un poco de propaganda. Contamos con 16 parroquias urbanas y 5 rurales, y en efecto tiene una gran actividad comercial porque los principales puertos del Ecuador están en nuestra ciudad. ¿Qué ha pasado con el transporte y por qué pongo esta diapositiva de antecedentes? Porque creo que es importante.
porque hasta el 2013-2014 realmente todas las decisiones relativas al transporte público no se tomaban en Guayaquil, sino que por nuestra estructura jurídica se tomaban a nivel nacional. Es decir, que desde la Agencia Nacional de Tránsito se tenía que decidir desde las rutas la cantidad de unidades a servir o se tenía que decidir las tarifas. Entonces, a partir del 2014 se hizo un proceso de transferencias de competencias y esto les permitió a las ciudades pues, tomar estas decisiones sobre los servicios más cercanos al ciudadano, entre esos el transporte público. Estas competencias las asumió la ciudad de Guayaquil a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Y a la fecha en Guayaquil tenemos básicamente dos sistemas de transporte claramente identificados. Por un lado, el sistema BRT, que es el sistema Metrovía, que ya tiene 16 años en funcionamiento, un poco más. Y por otro lado, el sistema integrado de transporte urbano, o el SITU, que son las líneas convencionales que, digamos, que van en un proceso de reorganización, pero no bajo un sistema BRT. Ahora, ¿qué pasa también en Guayaquil? Como les dije, tenemos nuestro sistema Metrovía en temas de electromovilidad. Hablando de transporte en electromovilidad, les quiero comentar que nosotros también tenemos aquí una aerovía. Es un sistema aerotransportado que conecta una ciudad aledaña que se llama Durán y que en principio es una ciudad grandecita, tiene más de 500.000 habitantes y que además durante su desarrollo era un poco la ciudad dormitorio. Entonces la cantidad de viajes que vienen desde Durán hacia Guayaquil es importantísimo tanto en las mañanas y luego pues los regresos. La aerovía tiene 151 cabinas, un poco más de 4 kilómetros de longitud y tiene una serie de alimentadores en origen en la ciudad de Durán para poder, digamos, completar en relación a la cobertura geográfica del sistema. Desde su inauguración, que tiene, se inauguró justo al finales del 2020, saliendo un poco, todavía estando un poco en pandemia, ha alcanzado un poco más de 2.5 millones de viajes hasta ahora. Ahora, ¿por qué les cuento de la Metrovía? Y lo van a ver más adelante, y les hago este antecedente, es que nosotros en la Metrovía, que es nuestro BRT, tiene 3 troncales operando, hay 104 paradas en total, 4 terminales, de hecho pueden ver la imagen en el lado derecho inferior, una de las terminales que tenemos, la terminal Río Daule, son unas estructuras lindísimas, un poco incluso que podrían convertirse hasta en sitios turísticos. Cuenta con 16 rutas alimentadoras a la fecha y operan alrededor de 350 buses entre articulados, buses de 15 metros y buses de 12 metros que son los alimentadores. El modelo de operación de la Metrovía es público, es privado, en el que el privado asume la operación de cada troncal. Quiere decir que son los operadores históricos que se convirtieron en operadores o de consorcios operadores de transporte. Ellos son los que han hecho la inversión en la flota, ellos son los que mantienen el personal y realmente la Metrovía, desde el punto de vista público, digamos que la agencia Metrovía, es quien define las condiciones de servicio, ¿no? Los indicadores de calidad, cuáles son los tiempos de viaje, cuáles son las frecuencias de salida, etcétera, etcétera. Ha llevado más de 1.500 millones de pasajeros, como les digo, ya tiene más de 16 años en operación y la verdad es que creo que es una de las columnas vertebrales del transporte de la ciudad. Lo que les quiero comentar es lo que hace el municipio en el sistema es mantener la infraestructura. Mantiene todas las paradas, mantiene toda la infraestructura interna, digamos torniquetes, sistemas de la apertura de puertas, sistemas de biovigilancia, seguridad. Esas inversiones las hace el municipio. Lo que tiene que hacer el operador es poner las unidades y poner sus conductores y obviamente sus estaciones de mantenimiento o sus talleres mecánicos. Ahora, ¿qué ha pasado en temas de electromovilidad específico en la fecha, además de la aerovía que les comenté? Y aquí es muy bonita porque el primer ejercicio de electromovilidad en transporte público en Guayaquil vino de la empresa privada. Fue una decisión completamente de la empresa privada. La operadora se llama Saucing, que gestiona la línea 89, y ellos decidieron hacer esta inversión a través de la adquisición de 20 unidades eléctricas de la marca BYD. Les pongo aquí un poco el costo inicial, posiblemente ya no sea el mismo que el actual, y tuvo financiamiento de dos partes, por un lado de la casa matriz de forma directa y por otro lado de la CFN, que es un banco público local que en principio da buenas condiciones a operadores de servicios públicos.
Ellos iniciaron la operación en el año 2019. En el tema tarifario, en la ciudad de Guayaquil, nosotros tenemos una tarifa por transporte, de transporte público de 30 centavos. En el caso de esta operadora y esta línea, como tiene aire acondicionado por la operación del bus, se le permite siempre tener 5 centavos más. Quiere decir que si mañana la tarifa se sube a 35, pues las unidades que tuvieran servicio de aire acondicionado van a poder cobrar 5 centavos más. Ahora, en relación a la energía, hay otra alianza estratégica de la ATM, que es la Autoridad de Tránsito y Movilidad, que ellos se le entregaron a BLD para que hagan la inversión en la electrolinera y mantengan esta electrolinera y le vendan el servicio de recarga a Saucinque. Este es el modelo de operación actual de esta línea 89 que está operado por la operadora Saucinque, que es completamente privada. Les vuelvo a decir, yo creo que es súper importante y valioso reconocer ser como haber sido tan arriesgado, ¿no? Apostarle realmente de forma inicial por la electromovilidad en nuestra ciudad. Quiero comentarles que la ciudadanía lo percibe súper bien, o sea, definitivamente, como comentaron en las charlas pasadas, es un mecanismo para recuperar demanda, es un mecanismo para mejorar la calidad. Realmente los ciudadanos que utilizan la línea creo que la puntúan entre las mejores o de los mejores de los servicios. Ahora, ¿cuál es un poco nuestro marco normativo? Para que cualquier operadora pueda entregar servicios de transporte, tiene que tener un título habilitante. Este título habilitante o contrato de operación lo entrega la ATM como responsable de Guayaquil. Cada ciudad tiene su propio responsable. En este contrato se definen todas las rutas, los horarios de salida, o sea, todas las condiciones específicas. En Guayaquil no hay operadores públicos. En Guayaquil todos los operadores de transporte público son privados. Entonces, esto yo creo que puede ser bastante diferente de muchas de las ciudades que hemos conversado incluso hoy día. Ahora, como les dije, nosotros tenemos la Metrovía y tenemos el SITU. Y a la fecha tenemos un proceso de actualización de todas las rutas de transporte urbano para reorganizar la ciudad y potenciar, por un lado, el BRT y además hacer más eficientes los recorridos de las líneas. ¿Por qué les hago este comentario? Porque eso creo que tiene mucho que ver con la expectativa futuro de que podamos seguir impulsando la electromovilidad, porque requerimos tener niveles de demanda mínimo que le permitan pues, el retorno financiero. Y además existe específicamente una ordenanza municipal de apoyo a la electromovilidad. ¿Qué dice esta ordenanza? Básicamente entrega fondos municipales aquellas operadoras que decidan hacer el cambio de buses convencionales o buses a diésel hacia buses eléctricos. Por cada bus que cambie, le dan $15,000. Podría parecer poco, pero en su momento fue el modelo que se planteó y que hoy está vigente. Y esta ordenanza también se amplía a los taxis. Por cada taxi que se cambie de diésel o de gasolina, se entregan $4,000 como un bono para promoción de la electromovilidad. Con relación a los taxis, a la fecha hay alrededor de 35 taxis ya operando, eléctricos, 100% eléctricos, y buses a la fecha, lo que les comenté, de Saucinque. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿O hacia dónde estamos un poco caminando? Lo primero es que para el mes de noviembre nosotros deberíamos sacar el concurso para la búsqueda de aliado estratégico, es decir, el operador privado de los buses, para la troncal 3 del sistema Metrovía. Yo les comenté que teníamos 3 troncales en operación. La troncal 3 es la que le toca licitarse y la decisión fue que se licite buscando el 100% de los buses eléctricos, al menos en la troncal. Se ha estimado que se inicie una operación con 37 articulados eléctricos y 10 alimentadores. Los 10 alimentadores todavía lo estamos analizando por un tema económico. De hecho, ha sido lo que nos ha demorado un poco, asegurarnos que financieramente el proyecto es viable y que va a ser rentable para el operador privado. Recuerdo que aquí hay inversión 100% privada. Entonces, nosotros esperamos en noviembre sacar esta licitación. Será el segundo ejercicio que tenga Guayaquil con relación a los buses eléctricos. La idea es que esta alianza estratégica o contrato dure al menos 18 años, lo que da pues, un tiempo suficiente, ya sea para temas de crédito, para temas de recuperación y sobre todo para un tema de aprendizaje de local y de prueba también de equipos.
Si en noviembre nosotros sacamos la licitación, los primeros buses deberían estar llegando en agosto del próximo año. Digamos, esta es un poco la expectativa que nosotros tenemos de inicio de operación de la Troncal 3. He puesto un comentario pequeño entre la mitad y es un tema también fundamental que creemos que va a seguir aportando a la promoción del recambio de la matriz energética. En el sistema Metrovía, igual hace 16 años, se determinó que había un operador que era responsable tanto de la supervisión de la gestión de la flota, el conocido SAE, así como generar el CIR, un sistema integrado de recaudo. Entonces, este CIR, que se utiliza una tarjeta sin contacto, que les digo, opera hace 16 años, hoy tenemos un nuevo operador que va a ampliar todo el CIR a toda la ciudad. Les voy a comentar más adelante por qué la importancia de este CIR único, porque nos permite tener el control real del dinero, lo que hoy no está ocurriendo en los buses convencionales, porque en los buses convencionales todavía se cobra en efectivo. Entonces, si hay que buscar un financiamiento que depende del flujo, tenemos que asegurar que el flujo está pues completamente controlado. Los siguientes pasos, como les decía, diciembre de 2023, cierta reorganización de las rutas basadas en el análisis del plan de movilidad urbana sostenible que se está analizando a la fecha. Y para diciembre de 2024, según nuestra proyección del crecimiento de la demanda, podríamos tener nuevas incorporaciones de buses eléctricos a la Troncal 3. Y bueno, un tema adicional que no es menor, que es importante, y es lo que está previsto en nuestra ley de transporte. De hecho, lo que ven ahí dice la LOTS, es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que dice que a partir de agosto del año 2026, toda reposición de unidad tiene que ser con unidades eléctricas. Por eso la importancia de empezar a generar algo de experiencia local y algunos ejercicios para que se genere la confianza suficiente para que dentro de 4 años los operadores puedan optar realmente por un recambio en la matriz. Esto es lo que les hablaba un poco del flujo del dinero. Todo el dinero del sistema Metrovía realmente no llega en efectivo nunca al operador hasta que ya está acreditado en su cuenta. Con lo mejor los cobros se hacen con tarjeta sin contacto, realmente esta recaudación, ya sea a través de las máquinas que están en cada una de las paradas o de los puntos de recarga fuera de la zona de las troncales, va directamente a un fideicomiso. Y esta figura de fideicomiso nos ha permitido tener o generar mucha seguridad hacia los bancos, porque saben que ellos pueden prestarle recursos a los operadores privados y que su repago está asegurado porque se los incorpora en la prelación dentro del fideicomiso del sistema Metrovía. Este fideicomiso, como les decía, se va a ampliar para la totalidad de la ciudad, obviamente pues en plazos alrededor de 2 años aproximadamente, buscando que todas las unidades se vayan del sistema convencional, vayan utilizando también la tarjeta. Entonces, esto nos va a permitir darle la seguridad del repago a quien decida hacerle financiamiento de las unidades eléctricas. Ahora, hablando nuevamente del financiamiento. Como les comenté, tenemos esta ordenanza que entrega dinero en efectivo, para los buses convencionales. En el caso del sistema Metrovía, tiene una particularidad. Una de las cosas que vimos en la pandemia es que obviamente los operadores que habían hecho reinversión en sus unidades o habían adquirido nuevas unidades, llegaron a una demanda menos del 10%, entonces no había forma de repagar esos compromisos con las casas financieras. Entonces, para el sistema Metrovía, lo que se planteó es que este valor de $15,000 por unidad vaya a un fideicomiso privado, y este fideicomiso privado vaya haciendo, digamos, crecer en la medida de lo posible los recursos que aporta el municipio, y que sea como un fondo de contingencia, que en el caso de que ocurra un evento de fuerza mayor como el que vivimos por la pandemia o algo similar que no permita que el operador privado de transporte cubra al financista sus cuotas, se active. Entonces es la plata que se había estado guardando y acumulando el que pueda cubrir temporalmente estos valores para tranquilidad también de los financistas. Además, como entendemos que hay una inversión importante inicial para generar el sistema de recarga eléctrica, la idea es que un aporte de la ATM, que sigue siendo pues fondos municipales, se entrega al operador privado para que ellos hagan la construcción de su propia electrolinera. De hecho, la imagen que ustedes pueden ver abajo y la que acabo de mostrar
permite ver cuáles son las instalaciones de la terminal Bastión Popular, que es la terminal donde iniciaría y donde haría base la troncal 3 del sistema Metrovía. Un poco la idea es que por aquí arriba, donde se ven los patios de estacionamiento, se pueda construir esa subestación. Aquí hay un tema importante. En el proceso de decisión de cuál debería ser la capacidad, cómo tendríamos que definir, cómo tendríamos que calcular, tuvimos muchas discusiones y un poco la característica de Guayaquil es tomar decisiones tal vez lo más sencillas posibles, pero avanzar. Y lo que se definió fue esto que les estoy contando, entregar un aporte económico para que sea el operador privado que va a estar 18 años ahí el que decida cuál es el mejor modelo de recarga. Entonces, no construimos algo para que un tercero lo venga a operar que posiblemente no era el adecuado, sino que le trasladamos esa responsabilidad para que construya lo que realmente necesita. ¿Qué retos nos hemos encontrado? ¿Qué retos todavía tenemos por delante? Uno, realmente pues llegar al cálculo perfecto de la definición de la autonomía que tienen que tener todos los vehículos. Sabemos que en promedio los articulados en la metrovía, en la troncal 3 específicamente, recorren alrededor de 295 kilómetros por día. Entonces tenemos que asegurarnos que las características de los vehículos sean capaces de cubrir esta operación. Pensando además que en principio tendrían solo un punto de recarga, que es la terminal Bastión Popular. Y además, encontrar los mecanismos para que el acceso a esta energía sea lo más barato posible. Y por eso también se decide que sean las instalaciones dentro de la terminal Bastión Popular, que es, digamos, un espacio municipal, pero que entonces el costo del suelo no se traslade al operador privado. ¿Qué otras cosas nos pasaron? Porque comentarles que esta... Paola, te interrumpo, te quedan 2 minutitos. Voy más rápido todavía. ¿Qué otras cosas comentarles rapidísimo? Una de las cosas muy curiosas que nos pasó y que aprendimos es que, como les decía, la Metrovía tiene 16 años operando y su infraestructura está lista. Pero entonces, cuando hicimos una primera licitación para la Troncal 3, nos dimos cuenta que ninguno de los buses en el mercado cumplía con las alturas libres que teníamos que pedir. Entonces, este tipo de detalles pequeños, que parecerían pequeños, que luego no te permiten operar, también pues hay que revisar absolutamente todo cuando vas a utilizar a lo que ya está previsto. Y luego pues entender cómo minimizar los riesgos del financiamiento y hacerlo lo más barato posible. Un poco para concluir, como les decía, nuestro modelo de gestión siempre está sustentado en la experiencia previa. Tratamos de recopilar todo lo que hemos aprendido, tratamos de recopilar el sentir de los operadores de transporte y tratar de darles también pues tranquilidad. Y lo que buscamos es que sea lo más simple posible. O sea, no, tal vez no buscamos las fórmulas, todas las fórmulas del mundo, pero buscamos que opere. Y creo que con esto Guayaquil es bastante, genera bastante discusión y bastantes proyectos nuevos y está bastante a la vanguardia en muchas áreas en el país. Hay otras las cosas más importantes es que hay mucha fuerza desde la autoridad local. O sea, como les comentaba al inicio, hay todo un tema contractual documentado en lo que está claramente establecido que tienen que cumplir. Y si no se cumple, hay multas. Y las multas se cobran directamente porque tenemos un fideicomiso que tiene el control de estos valores. La figura del fideicomiso nos ha servido muchísimo para un tema de tranquilidad y transparencia para el manejo de los recursos de todos los operadores. Y obviamente, pues, seguir tratando de innovar y hacer y optimizar la operación a través de estudios paralelos, como el estudio del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible que está en ejecución. Con eso, contarles, creo que estoy dentro del tiempo, Adrián. Más bien, muchísimas gracias por permitirnos contarles lo que estamos haciendo desde nuestra ciudad. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Muy, muy interesante. Te pedimos que te quedes también por unas preguntas que vamos a tener. Bueno, hemos finalizado las presentaciones. Agradecemos a las y a los ponentes del día de hoy. Ha sido muy jugoso y, dado el tiempo que nos queda bastante limitado, voy a ir directamente a la parte de preguntas y respuestas. Y antes decirles que ya la gran parte de las preguntas han sido respondidas directamente por los y las ponentes en el chat directamente, pero quedamos con unas preguntas todavía que responder, así es que esta pregunta, y les pedimos sean lo más breves posibles para Manel. Tengo una pregunta al público que dice: ¿qué software o algoritmo recomiendas para gestionar la operación y optimización de la operación de la flota de buses eléctricos? Y el último es que ha sido una excelente presentación. Bueno, gracias.
Lamentablemente, desde UITP ahora mismo no podríamos decir o dar una lista, un shortlist de buenos casos o el mejor software. En cualquier caso, creemos que eso debe adaptarse en cualquier lugar y lo óptimo es que se adapte a las necesidades de cada uno de los operadores, que son distintas en diferentes regiones y cada uno tiene sus peculiaridades. O sea, que la recomendación sería buscar activamente en el mercado y en cualquier caso desde UITP sí que podríamos facilitar algún contacto o lo que fuera en caso de necesidad de soporte, pero no podemos hacer el exacto, dar la lista definitiva de softwares a utilizar en este momento. Gracias. Gracias Manuel por la respuesta, muy interesante, y me entiendo, sí que hay una gran variedad de softwares que habría que analizarles. Voy para Iván, la siguiente pregunta, me parece muy interesante, es ¿qué tenemos del público? ¿Qué se requiere en gestión del riesgo de emergencias? Y hay una pregunta interesante, ¿es más peligroso un incendio de un vehículo eléctrico versus uno a diésel o a gas? Es que no sé si, qué tan fácil va a ser la respuesta. Bueno, nosotros desde la experiencia que tenemos, es más peligroso, consideramos que es más peligroso un incendio de un vehículo eléctrico por la temperatura que alcanza ese incendio y, por tanto, la dificultad para extinguirlo. No es un incendio que se pueda extinguir con agentes extintores habituales, como puede ser la espuma o el CO2, porque el oxígeno, en cuanto vuelva a aparecer, vuelve a arder. Y nosotros estamos yendo a proyectos o a soluciones innovadoras que no están definidas a nivel normativo ni muchísimo menos, con agentes encapsuladores que lo que hacen es encapsular los gases que se emiten en un incendio de una batería eléctrica, que son altamente nocivos para las personas y que permiten que ese agente encapsulador permite que la temperatura del incendio, que pueda alcanzar perfectamente los 1000 grados, en apenas un minuto nos lo baje del entorno de 600 grados y más allá de los 2 minutos ese incendio pueda estar en torno a los 100 grados y ya pueda ser un incendio donde se pueda extinguir de manera mucho más cercana y con medios de aproximación convencionales. Muchísimas gracias, Iván. Quiero darle, creo que Aida tiene la mano levantada, ¿no? Te damos el micrófono antes de pasar con la última pregunta a Paola Carvajal. Gracias Adrián. Tal vez solo para complementar un poco lo que Iván dice, creo que es importante, lo primero, desde luego, tener un estudio de riesgos asociado a cada tecnología. Creo que no es un mensaje correcto a lo mejor considerar, porque los buses de batería son una tecnología tal vez menos extendida en comparación con el diésel o el gas natural, lo conocemos menos, estamos menos acostumbrados a operar con esta tecnología, pero sería injusto asumir que es un riesgo mayor por esta incertidumbre tal vez, ¿no? Entonces, cualquier riesgo es importante si no se ha analizado debidamente y en profundidad y no se han propuesto las medidas para minimizar riesgos y, por supuesto, actuaciones y protocolos de actuación en el momento, ¿no?, de un incidente. Pero, por supuesto, con la experiencia de Iván desde la EMT, estoy totalmente de acuerdo. Pero no nos olvidemos eso, la falta de experiencia no implica un mayor riesgo. Sí, estoy por cerrar un poco el debate, estoy totalmente de acuerdo de que el no conocimiento de la tecnología puede dar pie a que ese desconocimiento nos lleve a una mayor inseguridad, pero la experiencia nos irá marcando caso a caso y estaremos aquí para contar lo que nos sucede y esperemos que no tengamos nunca un incendio para poder contar qué es lo que ha pasado. Gracias Iván, gracias Aida por las respuestas. Le paso una última pregunta para Paola Carvajal. Tenemos una pregunta también del público que dice, ¿cómo ha sido la experiencia, si conoces, respecto al mantenimiento de las unidades eléctricas a cargo del mismo fabricante? Y hay un comentario de la persona, en ocasiones se ha visto que este esquema no siempre garantiza eficiencia en costos y agilidad en las reparaciones. Y Paola, te dejo esa pregunta.
Bueno, aquí yo voy a ser muy franca porque esta es una pregunta que debería contestar el propio operador privado, o sea que no es información que nosotros tenemos. Definitivamente estoy de acuerdo que el tener limitado a un solo taller, que es el dueño de la marca, podría ser no coste eficiente, pero como dicen aquí, es lo que hay. Es con lo que tenemos que operar y es con lo que tenemos que salir adelante. Nos encantaría tener 10 marcas, hay un solo operador con una marca operando y la idea es tratar de promoverlo más que limitarlo. Muchísimas gracias, Paola. Con esto, lamentablemente, damos por finalizada la sesión y la unidad número 2 el día de hoy. Agradecerles por su asistencia. Hemos tenido una gran cantidad de asistentes el día de hoy, así es que le pido a Ari que compartamos la laminilla de exactamente de lo que va a ser la sesión y la unidad del día de mañana, la unidad 3, que es planificación de la infraestructura de recarga. Me parece que también es un tema totalmente interesante que va alineado con lo que hemos conversado el día de hoy. Dejo ahí compartiendo la agenda. Vamos a tener igual una súper interesante y jugosa agenda con ponentes muy interesantes. Ahí tenemos, digamos, los temas que se van a topar. Y agradecerles por haber estado el día de hoy presentes en este espacio. Igual, recordar que es a la misma hora que vamos a comenzar la sesión de mañana, en la que vamos a tratar este tema muy importante. Solo para recordarles que para obtener el certificado de participación tenemos que tener una participación de al menos del 80% de las unidades de este módulo, es decir, del 4 y del 5. Dicho esto, pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Agradecerles a las ponentes y ponentes del día de hoy. Saludos.